Hace unos días, navegando con Google Desktop, me encontré con la presentación que preparé para mi participación en un evento organizado por ACAB en Barcelona el 10 de febrero de 2009, es decir, hace más de 2 años. El tema de la misma era cómo pueden atraer los turoperadores a los consumidores en tiempos de crisis. Y la curiosidad me llevó a revisitar la presentación para ver qué es lo que recomendaba hace más de 2 años. Lo más preocupante es que, a mi juicio, todas mis recomendaciones siguen siendo válidas, tanto porque no han cambiado las circunstancias, porque ningún turoperador español ha decidido de momento ponerlas en práctica y porque, por desgracia, seguimos en plena crisis. Por eso no me resisto, ya en marzo de 2011, a reproducirlas aquí, con la esperanza de que ahora tengan mejor acogida. De hecho, recuerdo que tras mi presentación en 2009 fui tildado por algunos de los asistentes como traidor a mi pasado de turoperador al defender la disrupción en el sistema de distribución turística. Mi recomendación es para que los turoperadores españoles atrajeran a los consumidores en tiempos de crisis. Se estructuraban en 3 áreas: producto, distribución y marketing. Veamos cada una de ellas. Empecemos por producto. Las recomendaciones prioritarias son las siguientes. Los viajes combinados, con protección de la ley de viajes combinados, se encuentran en alza. Hay que conjugar tarifas de turoperación y tarifas públicas dinámicamente en operación regular con alojamiento y servicios terrestres para construir los paquetes y sus precios. Más operaciones charter en concepto de producto propio, siempre con asistencia en destino como elemento diferencial. Segunda recomendación, contratación hotelera y de apartamentos en directo con gestión dinámica de precios y disponibilidad, junto con integraciones generales, cobertura de la fragmentada oferta vacacional y de estancias, incluso con garantías de disponibilidad en fechas conflictivas. Bastante Recomendación. enigma. La recomendación secundaria serían vuelos y hoteles procedentes de interfaces como los GDS o las centrales de reservas, Rentacar, cruceros y los bonos de servicios. Cuanto a la distribución, mi recomendación sería una estrategia multicanal, combinando venta por agencia minorista con venta directa, tanto online como telefónica, basada en una plataforma informática B2B y B2C, con paridad de precios entre canales. Galán Online debe orientarse hacia ventas que no sean de circuitos, viajes combinados complejos o cruceros, en los que debe primar la distribución por agencia. En cuanto al marketing, la recomendación es que este debe quedar configurado como una estrategia combinada de adquisición y retención de clientes que se plasma en los siguientes puntos. En el canal de agencias, la plataforma B2B debe proveer folletos a medida, dinámicos, ajustados a la petición concreta de cada cliente para su impresión, descarga, en el momento, para el producto menos complejo y la oferta, mientras que para el viaje complejo habrá folleto con precios dinámicos. En el canal online, la plataforma B2C debe ofrecer información y reserva online de todos los productos simples y remisión a agencia minorista o call center para el producto complejo. El foco debe estar puesto en la claridad y en la simplicidad, con hincapié en el producto propio y en la operación del viaje, mostrando todos los elementos necesarios para decidir. El precio es un driver fundamental en tiempos de crisis. El call center debe apoyarse en la plataforma B2C para servir tanto de venta directa como de apoyo permanente al cliente online, con problemas o dudas en su proceso de compra o bien para posibles modificaciones o anulaciones posteriores. No cabe venta online sin servicio de atención al cliente. La web del turoperador debe convertirse en un referente de información cualificada del destino desde la óptica de estructuración de viajes, no como una manida guía de viajes. Eso le permitirá dar valor añadido a los agentes de viajes y a los clientes que en sus hábitos de compra son siempre multicanal. Igualmente, mejorarán los resultados del turoperador en buscadores, logrando que sea relevante con respecto a sus destinos. La adquisición de los clientes y el reconocimiento de marca para la venta directa deben hacerse primordialmente con publicidad online, especialmente Search Engine Marketing, SEM, por su capacidad de segmentación y su relación coste-beneficio, aprovechando que el 85% de los viajes más o menos inician en Internet y que los usuarios ya pasan más tiempo en Internet que viendo la televisión. La adquisición del cliente en el canal de agencias debe realizarse mediante negociación específica y fijación de objetivos comunes en un modelo de transparencia de beneficio por ambas partes, en el que quepan colaboraciones de marketing específicas basadas en resultados mensurables. Y por último, la retención de los clientes debe realizarse a través de acciones de CRM, tanto directas como a través de agencias, así como a través de la consolidación del tráfico orgánico fruto de las campañas de SEM, lo que permitirá que el mix del coste de venta se sitúe en umbrales de rentabilidad. En fin,
Esperemos que en 2011 tengan más éxito estas recomendaciones, aunque ya se sabe, uno nunca es profeta en su tierra.